Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Dependiendo de cuándo te encuentres con el video, te saludo. Mi nombre es Carolina Capmany y acá te saludo desde la Caja de Pandora. Hoy, jueves 22 horas, una horita antes, último jueves del mes, ¿sí? Noche de tertulia. Así que entonces ya saben que estoy acompañada por invitados muy especiales, ¿sí? Así que bueno, antes de pasar a saludarlos uno por uno, voy a observar y saludar también a quienes tienen la amabilidad de acompañarnos en vivo. Y ya vi que hay bastantes acompañantes en vivo aguardando. Muchísimas gracias por su energía, por su acompañar. Y bueno, y hoy con un tema bien, bien interesante. Ya lo verán, ya lo escucharán. Y saludo por allí a Gabriel Celeste, ¿cómo estás? Astro Queca, Jessy. Bueno, Cristian Ceballos también. ¿Quién más? Galaxia Galaxia, Pablo Lema, bueno, también. Conocido. Guillermo, ¿cómo estás, Guille? Muchas gracias. María España, ¿qué tal? Método Esther, ¿cómo estás, Laura? Bueno, bastante gente. Ever, Carmen, Alicia, bueno, y se van a seguir sumando, seguramente Francisco Peña. Bueno, muchísimas gracias. Saludo tanto a los que están en vivo ahora acompañando, como quienes luego se encuentren con el video, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Y ahora sí, ya paso a saludar a quienes me acompañan esta noche de tertulia, invitados especiales. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Caro, muy buenas noches, un gran saludo para vos. De entrada, brindarte las gracias por nuevamente abrir tu espacio en estos jueves de tertulia. Bien, también un saludo para Pablo, para Juan, para Gaby, para todas las personas que nos estén acompañando en el directo, más todas aquellas que luego vean este video. Y también el gran abrazo a los amigos de la Caja Pandora y a Luisa, a Yolanda, a Iván, por generar este espacio para que nos encontremos. Con un tema muy interesante que, bueno, ya estaremos desarrollando luego de la ronda de presentación. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos sean a este espacio. Muchas gracias, Cristian. Bueno, paso a saludar a Pablo Lema. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nuevamente gracias por la invitación a este programa especial de tertulia. Buenas noches, Cristian, Gabriela, Juan. Y bueno, buenas noches también a todos quienes tienen la amabilidad de estar acompañándonos en vivo con un programa muy, muy especial y bueno, abordado desde un lugar diferencial como, bueno, siempre es nuestra propuesta. Así que bueno, de mi parte entusiasmado y con ganas de iniciar con el recorrido de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, sigo saludando. Gaby, ¿cómo estás? Gabriela Lunari, buenas noches. ¿Cómo va? Hola, muy buenas noches, Carolina, Cristian, Juan Carlos, Pablo. Bueno, a todo el público que nos acompaña, muchísimas gracias por volver a invitarme a la tertulia. Estoy con muchos deseos de iniciar esta tertulia porque es un tema muy interesante. Así que va a ser tengo curiosidad por saber qué piensan, qué debatimos acá. Así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, y Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a este programa. Bueno, gracias a todo el equipo de la Caja de Pandora, quienes están en el directo. Y creo que la apuesta en común que tenemos es abordar un tema muy interesante y desde un lugar diferente al que quizás estés pensando que vamos a abordar el tema. Y justamente se trata de crear una óptica distinta para observar este tema. Así es, como tú lo has dicho, Juan, así es. Bueno, muchas gracias. Y sí, respecto a la temática, no se trata acá de tomar posiciones o de generar alguna cuestión particular al respecto. Es simplemente, como dijo Juan,
abordar un tema que es bastante de actualidad y también poder observarlo desde un lugar distinto, sin estar tomando partido de un lado o del otro, no se trata de eso. Y justamente, ya ingresando a lo que tiene que ver con el tema, cuyo título es, para, bueno, mencionarlo, Ingeniería Social, Indiferenciación de Género, el tema puntualmente, para comenzar el abordaje, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de indiferenciación? Es, por ejemplo, considerar todo esto que socialmente uno puede observar en lo cotidiano, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de lo manifiesto en cuanto a la moda, si no sé si han observado, cómo desde las cuestiones de la moda se apunta a que no haya diferencia en las vestimentas. Cada vez es como que es igualar, ¿sí? Igualar la vestimenta. Hombres con... Porque, bueno, en algún momento de observar el diario o observar las noticias y ver esas, observar las últimas tendencias, ver hombres con vestimentas de mujeres, así con polleras, o mujeres con ropa que quizás son muy, muy masculinas. Y acá no se trata de decir está bien, está mal, me gusta, no me gusta, no es eso, sino ver también cómo desde ese lugar hay como una indiferenciación, ¿sí? Ver lo que hay detrás de todo eso. Después, a su vez, en lo que tiene que ver con costumbres, también las noticias que surgen, donde en lo que hay, más allá de un lugar o el otro, porque no se trata de eso, es también ver... ver lo que se puede captar en lo más sutil de todo eso. Por ejemplo, observando el periódico, el diario, las noticias, siempre hay conflictos o de un lado o del otro. Esta cuestión de querer plantear los géneros como si fueran rivales, ¿sí? Como si fueran rivales y el tema de o uno o el otro, ¿no? Cuando en realidad son diferentes, empezando por eso. Plantear de que algo sea, que uno sea mejor que el otro, ¿cuál es el sentido, no? Entonces, todo esto, captar cómo la tendencia en lo que tiene que ver en lo social, se nota mucho en el día a día, en las noticias, en los medios, cómo siempre todos los días algo surge y se alimenta, porque así se comienza. Y que esto no empezó ahora, esto ya desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Que se está manifestando. Entonces, ¿qué es realmente lo que hay detrás de todo esto? ¿Es algo casual? ¿Es algo que surge porque deviene? ¿O en realidad hay otros factores que tal vez no estamos considerando o no se están considerando, ¿sí? Con esto, bueno, es para ya empezar a abrir el tema más en profundidad. Y, bueno, y le paso la palabra a Cristian. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Gracias también por tan buena presentación. Y, bueno, así como vos mencionabas el tema de por qué es importante obtener otra óptica respecto al tema de esto que nosotros estamos planteando como una indiferenciación de géneros, también ha sido importante entender de qué hablamos cuando estamos hablando de una ingeniería social anudada al tema del género. En relación a eso, pues, cuando hablamos de ingeniería social, estamos hablando de que hay determinados mecanismos a niveles sociales que funcionan en donde se imponen las normas que poquito a poquito empiezan a gestarse, primero como una tendencia, después como una moda, hasta que eso se transforma en algo normal, algo cotidiano, algo de todos los días. Esos mecanismos de ingeniería social, pues, están predeterminados por determinados grupos, sobre todo grupos económicos o grupos políticos,
que entienden que llevando al rebaño hacia determinado corralito, pues obtienen determinados beneficios. Eso es básicamente lo que hablamos cuando hablamos de ingeniería social. Obviamente que el punto en donde una modificación a nivel de lo social toma consistencia en lo real es cuando ya se transforma en un mito impuesto, y es todo un proceso en donde para determinadas generaciones empieza a ser algo, primero, que empieza a sonar extraño, luego para las generaciones venideras ya es algo que nacen con esa cuestión y por lo tanto ya entra dentro de la cuestión de la normalidad. Eso para entender un poquito de qué hablamos cuando lo mencionamos con ingeniería. Hoy, por ejemplo, en las redes sociales, que son el principal medio a través de donde la ingeniería social se manifiesta, está toda esta cuestión de lo que se conoce como los influencers, ¿sí? O sea, empresas que, por ejemplo, le pagan a un youtuber o a alguien que maneja Instagram, o sea, que maneja muchos suscriptores y tiene muchas visitas y demás, para que hablen de un determinado producto y que además, bueno, generen, ¿no?, una determinada opinión al respecto. Tiempo atrás, pues bueno, no estaban las redes sociales, se hacía más quizás por vía de los medios que podríamos llamar hoy más tradicionales, ¿no?, como los medios gráficos, los publicitarios por radio, por televisión, etc. Hoy en día las redes sociales son un lugar de muchísima más llegada, sobre todo también entendiendo que hay muchísimo público adolescente, etcétera, que son los más influenciables desde esta lógica. Esto para entenderlo de ingeniería social. Ahora, con el tema de la indiferenciación de géneros, bueno, también estaba mencionado la opción de brindar un punto de vista, una óptica diferente respecto de donde siempre se lo relaciona el tema. Por lo general, el tema siempre se lo ve exclusivamente desde lo real, ¿sí? O sea, del género como tal, género hombre, género mujer y todo lo que sucede. La óptica que nosotros vamos a brindar hoy es qué pasa en los otros registros con el tema de la indiferenciación. ¿Qué pasa en el registro imaginario, o sea, en el registro energético, en el registro emocional? ¿Qué sucede en el registro simbólico? Sí, para darle un complemento a que vos tengas más material para realmente tomar una postura frente al tema, porque seguramente hay cosas que te suceden a vos, que le suceden a tus hijos, que le suceden a personas que están cerca tuyo respecto de este tema. Básicamente, entonces, cuando hablamos de la cuestión de la ingeniería social en la diferenciación de géneros, es importante entenderlo en su punto energético como primer lugar. Para que se produzca energía creadora, pues siempre es fundamental que haya dos polos bien diferenciados. Esas dos piedritas que vos podés raspar para que se produzca la chispa. Entonces, de entrada, cuando estamos hablando de una cuestión de indiferenciación de géneros, lo que no es posible generar es ese roce, esa chispa que genera energía. Con lo cual la pregunta, o una de las vías que se abriría como pregunta, es ¿por qué desde la ingeniería social lo que se pretende es que no se produzca un determinado tipo de energía? Energía que producen, por ejemplo, dos polos bien diferenciados como son la energía masculina y la energía femenina. Y sobre eso es fundamental donde estamos hablando. No estamos hablando del género hombre o el género mujer, sino estamos hablando de energía masculina y energía femenina. Como bien decías, se inicia desde cuestiones que todo tiendan a indiferenciar, que sea lo mismo hombre que mujer. Y aclaro algo de entrada, acá no estamos hablando ni una cuestión que tenga que ver en relación a la homosexualidad, ni de hombres ni de mujeres, ni una cuestión que tenga que ver con derechos. O sea, yo siempre utilizo una frase que es igualdad de derechos y oportunidades, diferenciación de género, porque el psiquismo masculino y el psiquismo femenino funcionan totalmente de maneras diferentes. Por lo tanto, la manera en que se expresan cada uno de esos roles tiene que estar bien diferenciada, por ejemplo, para que se produzca una energía que es la energía creadora, la energía de la Kundalini. Sin esa cuestión de esas energías bien diferenciadas, no es posible crearlo. Básicamente, y con esto ya paso la palabra, es fundamental entender que para que vos despiertes tu conciencia, que es a lo que apostamos quienes estamos en estos temas, a través de las distintas actividades que realizamos, es fundamental un nivel de energía en vos que no lo lográs solamente con tu energía, sino que requerís esa integración de los dos polos energéticos. O sea, conectar
los dos enchufes al toma, el masculino y el femenino. Si hay una indiferenciación, es como si quisieras conectar un aparato eléctrico con una sola patita al toma corriente. No va a funcionar. Por lo tanto, detrás de toda esta ingeniería social, lo que se está pretendiendo hacer es una lógica de adormecer. Adormecer tu energía, adormecer tu creatividad, adormecer cualquier cuestión que te permita a vos despertar y elevar tu nivel de conciencia. Muchas gracias. Bueno, sigo yo entonces, tomo la palabra. Bueno, lo que yo quería anudar el día de hoy, que me parece interesante, es tener en cuenta en el contexto histórico, ¿sí? Estamos hablando claramente de la indiferenciación de género, y podemos situar alrededor de 1940, aproximadamente, cuando una francesa, no sé bien cómo se dice el nombre, Simone de Beauvoir, algo así, es la que escribió el libro El Segundo Sexo. No sé si alguien lo ha leído, pero bueno, desde ahí se inició como una defensa a la mujer, ¿sí? Lo que esta autora plantea es la imposibilidad que tenía la mujer hasta ese momento de poder tener un proyecto de vida. El hombre tenía un proyecto de vida, la mujer solo tenía casarse y tener hijos, y si no quedaba como desplazada, ¿sí? Desde ahí se empezó a generar todo ese movimiento feminista, ¿sí? Y luego de allí, bueno, hay otros, ¿no?, que estaría a nombrar porque es diferente lo que estamos hablando hoy. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las revoluciones sexuales, ¿sí? William Reich, por ejemplo, quien lo ha leído. Después también es importante desde lo social nombrar al marxismo, que también se hablaba de, se trataba de igualar, pero ya en términos de clases sociales, ¿sí? Que es diferente, son diferentes ámbitos. En este caso, y también viendo ahí lo que hablaba Eber, creo que se llama, bueno, que hablaba del machismo, el feminismo, ¿sí? Todos los extremos, estas son ideologías digamos, más fundamentalistas, y en ciertos aspectos pueden tener que ver, se pueden enganchar con la temática de hoy, pero no es exactamente de lo que venimos a hablar, ¿sí? Lo que tiene de importante esto es que la indiferenciación de género nos lleva a que no se puedan diferenciar los roles. ¿De qué tipo de roles estoy hablando? ¿Sí? Estoy hablando de rol femenino y rol masculino, ¿sí? Ahí es cuando se mezcla, ¿no? Todo esto que decía yo antes, y lo que decía Cristian, no venimos a hablar ni de la homosexualidad, ni de la heterosexualidad, ni de ningún tema sexual. En realidad, todos nacemos con un sexo determinado, ¿sí? El género, si es como dicen, que es la cultura la que te lo arma, ¿no? O como pensamos en enseñanza, que uno es el que tiene que elegirlo, lo que sí o sí tiene que hacer cada persona es elegir el rol por medio del cual uno genera su proyecto de vida. Entonces, si está desde la base indiferenciado el rol, ¿sí? Con rol estoy diciendo, por ejemplo, rol mamá, rol papá, rol esposo, rol esposa, ¿dónde queda la responsabilidad del ser humano? Ese es el planteo que yo me hice, ¿sí? A raíz de esta indiferenciación. Es muy peligroso no solamente determinar qué rol elige cada quien, porque para mí, es mi punto de vista, eso depende de cada quien que elige. Pero el rol, a nivel social, a nivel familiar, eso sí, yo creo que tenemos una responsabilidad socialmente. Y sí influye a nivel social. Todo lo que hagamos individualmente sí influye. Y para mí es donde está esa mano negra, como quieren decir, ¿no? Que al estar mezclados los roles, ¿sí? Dificultan la institución familia. Eso es lo que para mí está mezclado hoy en día.
Bueno, paso la palabra. Porque... Justamente mi deseo de abordar este tema de hoy tiene muchísimos puntos de conexión con lo que ya Cristian mencionó al inicio y ahorita con lo que le estoy escuchando mencionar a Gaby, ¿no? Primero, esto de diferenciar entre lo que es el género y lo que es el rol, ¿no? O sea, una cosa es el género masculino, género femenino, y otra cosa es el rol masculino y el rol femenino, ¿no? Primero, abordarlo desde el punto de vista que desde lo social, más allá de lo que se hace, lo que más conviene en la sociedad es que, por una parte, tengamos igualdad en el trato hacia los dos géneros, ¿no? Es decir, ahí es donde no debe haber diferencia, en la igualdad en el trato y en la igualdad de oportunidades. Más sí tiene que haber una diferencia en los roles, porque entonces, como indicó Cristian, pues el polo positivo, el rol masculino, tiene una función, el polo negativo o femenino tiene otra, y entonces, desde lo energético, pues no hay una vía para crear realidad, ¿no? Si no generamos energía y si no creamos esa diferenciación de los roles, no hay una manera de crear cualquier cosa que queramos, ¿no? Ese es el primer punto que quiero abordar en este momento, ¿no? Y el segundo es que inclusive si nosotros podemos pensar que esto es un tema de modas, ¿no? No, es que ahora está de moda. Yo recurriría a la sabiduría ancestral, a las antiguas culturas que ya desde muy antiguo evidenciaban a través de diferentes artes y herramientas, técnicas y oráculos esa diferencia entre los roles masculinos y femeninos. Y si te queda alguna duda, pues tómate unas cartas de tarot y verás que allí hay arquetipos masculinos, arquetipos femeninos, y también ocurre en la astrología también. Entonces, digamos que no es un tema de moda, sino es un tema más de no tachar un polo, como ya mencionó Cristian, no tachar un polo, sino mantenerse en ambos polos, ¿no? Ahora, más adelante, en el programa, sí me gustaría hablar qué es lo que está detrás de esto para mí desde el punto de vista del psicoanálisis y qué ventaja te daría conocer los dos roles y aplicarlos en tu vida. Pero sobre esto lo desarrollo un poco más adelante para poder dar el paso de palabra. Pablo, ¿quiere...? Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias por todo lo que ha mencionado, que fue grandioso. Bueno, simplemente mencionar que muchas veces los movimientos sociales, como mencionó Cristian al inicio, son parte de una ingeniería simplemente para evaluar hasta qué nivel uno puede pensar, hasta qué nivel está determinada creencia, ¿sí? Entonces, si hay una creencia que por ahí no es conveniente para ciertos grupos, sin entrar en cuestiones conspiranoicas, entonces ahí es como se va armando todo como una estrategia. Y mientras los escuchaba, me acordé de Edward Bernays, quien fue el sobrino de Freud, en donde, bueno, él hace, bueno, ya muchísimos años, en la década del 30, en un libro publicó todas las, digamos, las ingenierías, todos los pasos que se hacen, digamos, a nivel social como para llevar la corriente hacia otros lugares, que quizás muchas veces no son los que a uno podría beneficiarlo desde uno en uno, ¿sí? Porque muchas veces se confunden las cuestiones, se confunde lo del género, se confunde lo de los roles, que hay algo que muchas veces no se menciona, es qué son esos roles, qué es el rol masculino, qué es el rol femenino, por qué es tan importante ejercer un determinado rol, por qué te va a beneficiar, por qué si hay solamente un rol no va a suceder algo o se va a generar conflicto, como mencionaba Cristian al principio. O sea, ¿qué sucede? Básicamente, ¿qué sucede con una pila si solamente tiene dos más o dos menos? ¿Qué sucede? Nada. Eso sucede. Y eso traducido a la biología sería una cuestión de,
de pausa, ¿no? Como que uno esté en una cuestión simbiótica, colectiva, y queda ahí. El tema es que cuando uno actúa desde un lugar en donde no considera esas dos energías, en realidad, míticamente, está yendo en contra de lo que son las leyes universales. Pues las leyes universales, como mencionaba Juan, como mencionó Gaby, como mencionó Cristian y Caro, por algún motivo que no es casualidad, estaban un rol masculino, un rol femenino, y estaba todo bien clarito y diferenciado. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿conviene esa diferenciación? Sí, sí, la diferenciación sí. La igualdad de oportunidades, de condiciones, etcétera, ahí perfecto. Pero en lo que tiene que ver con los roles es indispensable que a través de, bueno, este videoprograma comprendas la profundidad de por qué conviene que estén diferenciados. Simplemente mencionar, y no tan simple, que cuando no están diferenciados se está yendo en contra de las leyes universales, que ya decir eso no es poco. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. La verdad que todo lo que están mencionando está buenísimo. Y sí, o sea, agregando a todo lo que están comentando, acá no se trata que es una de las confusiones que han instalado, ¿no? Como mencionaba Cristian también, confundir el hombre y la mujer con la energía femenina y masculina, con los roles. Se busca que comience a generarse conflicto en eso, mezclar las cosas, confundir, para que justamente en esa confusión no se, o sea, se disperse energía, se gaste energía en conflictos, en uno es mejor que otro, o sea, llevarlo a un terreno que no tiene que ver con lo que en su profundidad realmente te está proponiendo, que como mencionaba Juan, si esto viene de tiempos ancestrales, en todos los simbolismos, si uno analiza de las culturas antiguas o como mencionaba Juan del tarot, la astrología tenés energías femeninas y masculinas. Entonces, ¿qué sería un conflicto? Verlo en una carta y decir, no, yo quiero todo igual, no quiero masculino. No se trata de eso, se trata de fuerzas del universo que nos están hablando de otra cosa. Cuando uno encarna determinada energía, está proponiéndose determinada actitud ante la vida. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Primero, uno reconocer que esos dos polos uno puede encarnarlos en determinadas circunstancias. Tienen que ver con lo energético, como mencionaba Cristian al principio, que es la propuesta también de abordaje de este encuentro. Y que en uno, cuando está interactuando con los demás, con otro, con un prójimo, uno también tendría que poder evaluar, si uno quiere crear algo que sea más que dos, qué energía conviene encarnar en ese momento, por ejemplo. Como una pila, como decía Pablo. Para que haya energía es necesario negativo y positivo, y no es una es mejor que otra. Son las dos patitas necesarias para la creación. Entonces, ¿uno conoce realmente qué energía está encarnando ante qué situación para crear algo? ¿O es simplemente, que esto es lo que me planteaba también cuando los escuchaba, que no será que los conflictos que se producen quizás entre las personas es porque se está encarnando roles que se rechazan, o dos positivos o dos negativos, y quieren ocupar los dos la misma silla en determinado momento? Y acá no se trata de me quita el lugar, sumisión, imposición, no tiene que ver con eso, sino a nivel energético, a nivel mucho más sutil de lo que intentan confundir con las cuestiones en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ir a esa cuestión mucho más profunda que está detrás de todo lo que sucede a nivel conflicto. Entonces, querer encarnar algo que en ese momento solo te produce choque o te repele, viéndolo desde lo energético, ¿sí? Y entonces preguntarte, ¿por qué hay repele? ¿Por qué hay choque? ¿No será que la energía que estoy encarnando en ese momento no es armónica, no es acorde para determinada cuestión? Y con eso no estoy diciendo es hombre, es mujer, sino poder tener plena conciencia de lo que implica
encarnar esas energías. ¿Sí? No sé si, Cristian, ¿quieres mencionar algo? Sí, sí, agradezco el pase para hablar. Bueno, además también luego los saludaré porque, bueno, tengo que seguir en mis actividades atendiendo. Está genial lo que cada uno está planteando frente al tema. Bueno, no estoy viendo el chat en lo particular, así que no sé cómo estará la cosa ahí. Pero reitero que aquí no estamos hablando de un tema de gustos o de lo que cada uno siente que es o deja de ser, sino estamos hablando de una cuestión a nivel energía. Digo porque cuando hablamos de estos temas, al igual que cuando se habla de fútbol, que cuando se habla de política y cuando se habla de religión, generalmente se arman polos en donde cada uno defiende una posición. Y como lo estaba planteado desde el principio, pues aquí no estamos viniendo a plantar una posición respecto de un polo u otro, sino que es aportar un enfoque desde lo emocional y lo energético al tema, porque siempre se considera la parte real, la parte del cuerpo, ¿no? Por eso, no la cuestión sexual del tema, o tu gusto sexual respecto del tema. Por eso, inclusive, Gaby muy bien mencionaba que en otros momentos de la historia, esa indiferenciación que se trata de hacer de los polos se hizo en otros aspectos, por ejemplo, en lo social, ¿sí? Ahí tenés una muestra de cómo a nivel de la historia se ha intentado constantemente llegar a un polo de indiferenciación. Hoy en día toca por la vía de los géneros, es lo que se está usando. ¿Por qué? Porque como lo estábamos planteando, tiene que ver con la energía que vos requerís para despertar y ampliar tu conciencia, que es de las dos. Y para esto voy a retomar, para hacer esta entrada, voy a retomar algo de lo que hablaba Pablo respecto del tema de la ley universal o de cómo fluye la energía a nivel del universo, para entenderlo y pensarlo el tema desde este lugar. A nivel de lo que es la creación, el mito lo que cuenta, ¿no? Por ejemplo, el mito hindú, en donde hay un único Dios que tiene tres etapas de Dios, por eso está basado en una trinidad, que es la de Brahma, Vishnu y Shiva, donde cada uno de esos estados de ese Dios tiene que ver con una experiencia que tiene que primero adquirir a través de la creación, luego de evaluar a través de lo que es la conservación y luego hacer la reingeniería sobre todo lo hecho para adquirir la experiencia y volver a crear considerando todo lo anterior. Bueno, dentro de esa misma lógica, cuando ese dios Brahma tiene que hacer esa destrucción y volver a, bueno, en este caso sería Shiva, cuando hace toda esa destrucción y Brahma vuelve a crear, para poder ganar nuevamente experiencias, lo que cuenta el mito es que se divide en muchísimas partes, ¿sí? Su chispa divina se divide en muchísimas partes, y que cada una de esas partes son nosotros, cada uno de nosotros, somos una de esas chispas divinas. Por lo tanto, en este plano, que es el plano denso, el plano de lo real, es el único plano del universo en donde existen las polaridades. En otros planos del universo no existen las polaridades. Por lo tanto, quiere decir que en este plano, parte de lo que tenemos que aprender es a trabajar con la doble polaridad, con la cuestión de diferenciación de géneros, diferenciación de clases, diferenciación de lo que fuera. Porque a nivel del psiquismo, y esto para entenderlo ya más puntualmente desde el enfoque psicoanalítico, hay algo que a nivel del psiquismo nuestro no se soporta y es la diferencia. Siempre a nivel del psiquismo lo que se intenta hacer es igualar cualquier tipo de diferencia. Ya sea, vuelvo a decir, hoy es el tema del género. Si este programa lo hubiéramos hecho, como decía Gaby, en la época de, ¿no?, de Stanley, de Mario, del comunismo, estaríamos hablando del tema de las clases sociales. Quizás este programa dentro de 50 años, si estamos hablando a otro nivel. Básicamente siempre se intenta indiferenciar, que no haya diferencia. Porque como lo planteaba anteriormente, al no haber diferencias, no hay posibilidad de que despiertes esa chispa divina en vos. Esa chispa que Brahma depositó en vos para que transformes en experiencia y luego recopilarla para poder analizarla y evaluarla y así seguir creciendo. Entonces, no hay manera de que las genere. Vos, con vos solo, a nivel de la energía, no tenés las dos polaridades. No están las dos polaridades. Por eso venimos a un plano encarnando un nivel de energía, energía masculina o femenina, pero una energía. Y requerís
encontrarte con el otro, contactarte con el otro, integrarte con el otro, en lo real, en lo energético y en lo simbólico, para entonces sí despertar esa chispa divina en vos y ampliar tu conciencia. De mi parte, muchísimas gracias a vos, Caro, por el espacio, a Pablo, a Gaby, a Juan por acompañarnos en este ratito, a todas las personas que están viendo este video, a la caja de Pandora, como lo mencioné anteriormente, y vuelvo a recordarle a todas las personas que tienen la amabilidad de estar acompañándonos hoy y en el futuro, y por qué no también en el pasado. Lo que estamos hablando nosotros hoy no es un tema de si hay una cuestión que es mejor que otra, opinando de un tema que no conozcamos, porque estamos hablando de energía divina. Y lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana y nuestras tareas cotidianas es trabajar con energía divina. Por lo tanto, quienes estamos hablando de esto, lo estamos haciendo desde nuestra experiencia. Y para eso no es que hay que ser tal o cual cosa. Nosotros apostamos a despertar nuestra conciencia. Y como apostamos a despertar nuestra conciencia, entendemos que tenemos que soportar esa diferencia e integrarla, no querer hablarla. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Chau, chau. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas noches. Gaby, adelante. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a tomar la palabra entonces. Leyendo los comentarios acá en el chat, voy a ver si puedo aclarar un poquito el panorama, hablando de los términos básicos que estamos manejando, para que todos lo tengamos más claro, ¿sí? Si hablamos de sexo, hablamos de mujer y varón, varón y mujer. Así nacemos, y eso es lo que tiene que ver con las glándulas, las gónadas, las hormonas, ¿sí? Somos XX, cromosoma, o somos XY, no hay otra diferencia, o sea, nacemos así, ¿sí? Nada tiene que ver con la elección sexual que hace cada una de esas personas, nada tiene que ver, ¿sí? Bien, el género, ¿qué sería el género? El género ya pasaría a ser femenino o masculino, pero visto, desde el punto de vista de la energía, activo-pasivo, ¿sí? No puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. Es lo que decíamos en el sentido de una pila, ¿sí? Tiene que tener dos lados, si no, no se puede. O estamos en positivo o estamos en negativo. No podemos ser las dos cosas a la vez. Podemos alternar si quieren, pero eso no quiere decir que podamos ser las dos cosas juntas. Entonces, para que se genere vida de algo, necesitamos otro polo para generar algo, ¿sí? Lo que sea. Entonces, siempre que se habla de energía, ¿para qué querés otro polo? Para generar algo, ¿sí? En ese caso, por eso necesitamos del otro. Y ahí es donde se confunde, femenino, masculino, que si soy hombre, que si una mujer. No, ahí es donde vamos al tema de roles, porque desde el momento en que vos decís, ¿qué necesito? ¿Energía femenina o masculina? Y, por ejemplo, yo ahora, siendo mujer, puedo necesitar la femenina o la masculina. Ambos tenemos de las dos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo determino qué energía voy a aplicar, cuál me conviene, si dar o recibir, si quieren de otra manera, ¿sí? Elijo uno de estos géneros, femenino o masculino, lo elijo. Entonces ahí tengo que tomar un rol, ahí se define el rol. Esto es lo que justamente, y si yo tengo definido el rol, todas las demás personas tienen claridad de lo que yo busco, lo que yo espero y de lo que no quiero, ¿sí? Pero como estamos diciendo, el mensaje por los medios de comunicación, porque somos todos iguales, acá no importa nada, los roles están mezclados, entonces hay mucha confusión, ¿sí? Por eso decía antes, los que tenemos que definir el género de cada cuestión en la que nosotros obremos, ¿sí? Somos cada uno de nosotros, y acá está el peligro, justamente, por eso decía, es que los roles estén muy confusos, y ahí está la indiferenciación de género, en que nosotros no elegimos ese rol porque estamos muy influenciados por los medios, porque da lo mismo, es como que da lo mismo, no nos responsabilizamos por qué elegimos. Bueno, no sé si respondí, respondí a la pregunta de que preguntaba si estaba relacionado el género con el rol. ¿Sí? Paso la palabra acá.
Respondo. Respondo a la pregunta de Antonio Flores. La pregunta es, ¿del cuerpo humano cuál es la parte negativa? Bien, en realidad del cuerpo humano, o sea, como biológico, o sea, no, sino que a nivel energético, como recién estaba mencionando Gaby, la parte, por ejemplo, receptiva o activa y la parte pasiva, ¿sí? Lo que sucede es, ahí te nombré las dos, ¿sí? O sea, no del cuerpo humano biológico. Y otra cosa, no confundamos que en realidad, como mencionaba Gaby y Caro, Juan y Cristian, como hay tanta confusión, ¿no? Que confusión es fusionado con un montón de cosas y que, claro, después uno está confundido, ¿no? Y así se funde. El cuerpo humano en sí, como cuerpo humano biológico, no tiene algo negativo desde bueno y malo. ¿Sí? Aclaro esa cuestión que quizás se pueda llegar a filtrar en la palabra negativo. Ahora, lo que tiene que ver con la energía es energía activa o pasiva, ¿sí? Positiva o negativa. Y tiene que ver con lo que mencionaba Gaby y con lo que mencionamos antes. O sea, ¿qué energía, por ejemplo, te conviene utilizar en determinada situación? Yo cuando estaba escuchando recién lo que mencionaba Gaby respecto a la confusión y todo ese entremezcle que hay, esto ya nos viene, digamos, aquí ancestralmente. Porque una de las dinámicas más complicadas y enroscadas y conflictivas es respecto de qué roles, ¿sí? Qué roles, o sea, qué trajes usaba cada familiar. Generalmente los conflictos a nivel energético, a nivel simbólico, suceden cuando hay dos roles queriendo ocupar un mismo lugar. Ahí generalmente empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque si hay energía, vamos a decir, receptiva y energía receptiva, entonces falta de energía activa. Entonces, ¿qué pasa si hay dos energías receptivas? No pasa algo. Es como lo que mencionábamos respecto a la pila. ¿Dos más o dos menos? La pregunta es, ¿y dónde está la energía? ¿Falta el más o falta el menos? ¿Sí? Entonces, todo depende de el rol que elijas y también qué rol querés encarnar dependiendo de la situación en la que estés. Por eso, desde lo social es confundir. Y con la confusión se puede lograr muchísimo a nivel estrategia. ¿Cómo confundís? Por ejemplo, que no haya diferencia de colores. En vez de diferenciar color rojo o color amarillo, le pones un gris. A quien tenga oídos para oír, que oiga. O le pones un negro. Entonces, indiferencias. ¿Sí? Entonces, lo que estás diciendo ahí es, ¿cuál es la energía positiva? ¿Cuál es la energía negativa? ¿Cuál es la energía activa? ¿Cuál es la energía pasiva? Y como hay confusión, hay caos. Y donde hay caos, hay problemas. Y donde hay problemas, generalmente, como ha mencionado Wilhelm Reich, Freud, la energía está estancada. La energía está estancada. O sea, la kundalini, cuando se despierta esa kundalini, es porque se desanuda esos nudos energéticos que se generan. ¿Por qué? Porque no hay diferenciación. O sea, no hay una energía claramente activa y no hay una energía claramente pasiva. Ojalá Antonio haya brindado respuesta a tu pregunta. Y bueno, entiendo también que amplíe un poquito, pero bueno, ojalá también que te sume a vos, Antonio, y a todos los que tienen la amabilidad de estar ahí haciendo sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, me gustaría responder otra pregunta de Antonio Flores, que dice, ¿cómo se puede recargar positivamente un humano y que esa energía sea transmitible a otros, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, tomo dos aportes, el que hizo Cristian acerca de que, bueno, al psiquismo no le gustan las diferencias y tiende siempre a igualar todo. Y por otra parte, a diferenciar rol de género y lo que mencionó Gaby, por ejemplo, en el sentido de que ambos tenemos un rol masculino, un rol femenino, o como lo mencionó Pablo, una parte activa y una parte pasiva, independientemente de si nuestro género es hombre o mujer. Y entonces, claro, la mejor vía justamente para aprovechar o para, como sus mismas palabras decían, recargar positivamente la energía, ¿no?
justamente está en ese punto, ¿no? En que nosotros podemos perfectamente habitar el rol que nos convenga. Por ejemplo, si tú estás en una entrevista de trabajo, pues te conviene asumir un rol un poco más femenino, más seductor, más de convencer a la persona que te está contratando de que eres la persona que necesita. Pero si estás en una caja de supermercados y alguien o varias personas se meten delante tuyo en la fila que no corresponde, pues ahí necesitas la energía masculina para defender tu derecho. O sea, quiero decir, eso de por sí ya genera una energía positiva porque estás actuando desde la coherencia, el rol que aplica a cada situación. Pero además también me parece oportuno dar otra respuesta también, que es que justamente en esa integración de los dos roles, del masculino y del femenino, es de donde surge lo que en otro programa anterior hemos hablado de la energía sexual. Es decir, de ahí es de donde se genera la energía para crear, la energía para producir la realidad que tú quieres y apuntalar eso también, por supuesto, esa recarga de energía también, con un tema del cual sería muy, muy extenso para abordarlo ahorita en una sola respuesta, pero que es el tema del deseo, justamente, ¿no? Es decir, estás en una situación con baja energía, la pregunta es, ¿deseas subir tu energía o no deseas subir tu energía? Bueno, aquí quisiera pasar la palabra. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, yo le quiero responder a Hilda, que hizo una pregunta que tiene que ver con lo astrológico. Sí, que pregunta si astrológicamente cómo se puede ver la tendencia, estimo que escribió, a la energía masculina o femenina. Yo lo que sí te puedo decir, también hay ciertas configuraciones para otra cuestión que tiene que ver con las tendencias, pero yo te voy a hablar de la energía, que es tu pregunta. El tema es, por ejemplo, cuando uno hace un balance de elementos y analiza la cantidad de planetas que tiene en determinados signos, como mencioné hace un rato y como mencionó Juan, uno puede, hay desde lo astrológico, forma de poder determinar si hay masculino o femenino. Hay signos que son femeninos y signos que son masculinos. Y en función a dónde están ubicados los planetas, uno puede saber qué cantidad tiene de lo masculino y lo femenino. ¿Qué te da esa pauta? Haciendo un análisis de esos elementos, uno puede ver si tiene, como también vi que mencionaba María España ahí en el chat, yin o yang. Entonces, en ese balance, en todo ese raconto, lo que vos podés determinar es si tenés más energía masculina o más energía femenina en tu carta natal. ¿Y esto qué te lleva, cómo lo podés corroborar en tu vida cotidiana? Por ejemplo, y acá está el punto que es lo que estamos hablando esta noche, en lo que tiene que ver con energías y cómo lo podés traducir en tu vida cotidiana. Si vos, por ejemplo, sos mujer, por eso no tiene que ver con mujer, hombre, tendencia, orientación sexual, acá no pasa por eso, lo que estamos hablando hoy. Si sos mujer y tenés más energía masculina, o sea, más energía yang, lo que se capta, ¿qué sería eso? Más energías en signos de aire y de fuego, ¿sí? Planetas más en signos de aire y de fuego, lo que va a llevar a que tu conducta sea una persona, una mujer que quizás se mueva con más iniciativa, más activa, tienda a accionar, ¿sí? A moverse, a querer imponer ciertas cosas, o sea, características de lo que uno generalmente encuentra en lo que es un perfil masculino en cuanto a energía. Y por el otro lado, si tenés más yin, o sea, más energía femenina, o sea, más porque tenés más elementos de agua y de tierra, ¿qué tendencia vas a tener o características? Ser más receptiva, quizás a escuchar más, a tener una actitud más pasiva, y pasiva no lo confundamos con sumisión, no tiene que ver con eso, ¿sí? Más del lado de la contención, o sea, todo lo que tiene que ver con lo femenino. Y puede haber hombres que tengan
más carga en esa de yin, por ejemplo. Y no tiene que ver con orientación sexual, algo por el estilo. Lo aclaro. Entonces, respondiéndole a Hilda, uno puede ver desde ese lugar. Y justamente, que tiene que ver con el tema de hoy, uno lo que puede evaluar es qué te conviene encarnar en cuanto a energía yin o yang, de acuerdo a las circunstancias, que es lo que estaba también diciendo Gaby. O sea, qué energía en función del otro, vos, se encuentran dos personas yang, por ejemplo, que tienen una carga masculina, ¿qué es lo que va a suceder? Es muy posiblemente que quieran los dos imponer algo a nivel de una conversación, por ejemplo, o imponer una idea o lo que fuera, o sea, choque. Entonces, está la cuestión de las energías en cuanto a qué rol o qué energía conviene uno incorporar. Con esto te estoy diciendo que lo que está en una carta natal o en tu carta natal no es estático, fijo e imposible de cambiar. Siempre hay posibilidad de uno aprender, ¿sí?, y encarnar energías, que es lo que estábamos hablando hoy, en función a lo que quieras crear. ¿Eh? Bueno, le respondí ahí a Hilda. No sé, Gaby, vos querías responderle la otra pregunta, ¿no? La de los chakras. Adelante, gracias. Bueno, Ever, te voy a responder yo. Preguntabas un poquito más arriba. A ver qué se me fue. Ahí va. ¿Tienen las energías algún chakra asociado o no tiene nada que ver? ¿O es simplemente que adoptas esa energía ya como un polo de tu cuerpo? Bueno, voy a aprovechar esta linda pregunta. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los chakras. Siempre digo, son enchufes. Como que un enchufe para la planta alta, un enchufe para la planta baja, es así, ¿no? Cada chakra corresponde con una zona determinada del cuerpo, del psiquismo, son como temas, si quieren, ¿no? Y para cada chakra, como tiene cada tema, también tenemos que decidir en ese tema, ¿sí? Vamos a suponer que yo tomo el chakra corazón que tiene que ver con todo lo que es esa comunicación afectiva que tengo con el otro, ¿sí? Empatía, simpatía, apatía, todas las patías están ahí, ¿no? Si me siento cerca, si me siento lejos de los otros, es el chakra, el cuarto. Ahora, si yo tengo un rol femenino, ahí voy a estar como recibiendo con el chakra. Tendría que ver cómo reacciona mi chakra en recibir con mi energía femenina. Ahora, si es energía masculina, es yo dando amor, ¿sí? Dando lo mío. Y así cada cuestión específica. Ahora, lo que es general, la energía femenina y la energía masculina, en cada uno de nosotros, seamos lo que seamos, ¿sí? En el circuito general del cuerpo es de abajo arriba femenino, porque es todo lo que entra, de arriba abajo, ¿sí? De arriba abajo es justamente masculino porque es el que pone en juego, ¿sí? El que saca, el que manifiesta. ¿Se entiende? Uno limpia, recibe, el otro manifiesta. Bueno, esa sería la explicación de cómo se conecta con cada chakra. Bueno, paso la palabra. ¿Quién sigue? Bien, le respondo a Noelia. Sí, Noelia ahí tuvo la amabilidad de escribir. ¿Cómo creen ustedes que la ingeniería social puede influir en la energía? Bien, tengamos en cuenta que todo lo que es energía social, ¿sí?, es algo que ya está instalado, digamos, a nivel masivo. Cuando uno dice a nivel masivo, dice a nivel símbolos, o sea, simbologías, creencias. Entonces, dependiendo de quién tome esas creencias como verdad, ya que lo colectivo generalmente para el psiquismo de cada uno está instalado como verdad, ¿sí?, más allá de que sean mitos, y cuando digo mitos no es que sean mentiras, sino que son verdades. Esos símbolos, o sea, esas creencias, esas palabras, lo que hacen, van a indicarle a la energía hacia dónde tienen que ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad primero se crea siempre en el plano simbólico, ¿sí?, en el plano de los símbolos, de las palabras, de las creencias, de las leyes, y luego pasa al plano de lo energético, ¿sí?, toda la energía. Entonces, una vez que está instalado algo a nivel social,
¿sí? La ingeniería puesta en juego, entonces, ¿qué es? Ok, elijo un símbolo, le asocio, ya que ahí hay, bueno, todo lo que tiene que ver con la magia de la asociación, le asocio determinadas creencias, determinadas leyes, y eso, para quien lo toma, o sea, quien le presta atención a eso, o sea, capta su energía, ya que también estamos hablando de eso, esa energía va a ir hacia otra dirección. Otra dirección que generalmente es completamente diferente a la que, digamos, uno conscientemente cree. ¿Sí? Ojalá, Noelia, que haya sido claro. ¿Sí? Si querés ahí, escribírmelo en el chat. Y, bueno, ojalá que les haya aportado también la respuesta a todos. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría responder una pregunta que dice, ¿lo creado se resuelve por la tríada más que por la dualidad? ¿No? A ver, aquí para poder dar una buena respuesta aquí, ¿no? Tenemos que entender justamente que lo que llamamos dualidad, ¿no?, es justamente esos dos polos, o sea, por lo positivo, por lo negativo. La dualidad se puede llamar rol masculino, rol femenino, o se puede llamar género masculino, género femenino, o por lo positivo de la pila, por lo negativo de la pila, día, noche, etcétera, ¿no? Eso es lo que en realidad manifestamos aquí en este plano, que es esta dualidad. Y efectivamente, sí. Es decir, en la integración de esos dos polos, en buscar lo que sería un tercer polo de la cuestión y que logre de alguna manera integrar los dos polos que están en esa dualidad, por esa vía es que en realidad manifestamos realidad. Es decir, el tema es extenso, por supuesto, pero lo que ocurre es que, claro, todo lo social está como movido a que uno tenga que escoger entre un polo y el otro. No sé si te fijas, ¿no? Y donde más se nota esto, de esta, camino hacia donde lo social parece llevarte, que tomes un polo al otro, donde más se nota es justamente en la política, ¿no? Te ponen el candidato A, te ponen el B, te dice, ¿vota por el A o voto por el B? Y ahí es donde está la cuestión. ¿Y por qué votaría por el A o por el B? ¿Y por qué no integramos los dos candidatos en uno que tenga las mejores propuestas de ambos, ¿no? Y que ese genera entonces la llamada trinidad o la tríada, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, la apuesta de enseñanza está justamente en integrar y no desplazar un polo, ni tomar uno ni tomar el otro, sino hacer un niño, o sea, ni un polo ni el otro, sino integrarlos. Y ahí es donde mi respuesta sería sí, justamente la tríada o la trinidad o la integración de los dos polos es lo que normalmente resuelve cualquier dialéctica o cualquier conflicto que tienes en tu cotidianidad. Bueno, paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, ya vamos cerrando el encuentro de hoy. Tema que, bueno, movilizó, ¿no es cierto? Movilizó. No era, como lo habrán comprobado en todo lo que estuvimos compartiendo esta noche, no era nuestra intención, no era el propósito o definir una posición o hablar de lo que socialmente está bien, está mal. No se trata de eso, sino un enfoque distinto, un aporte diferente en el sentido de ver qué hay detrás de todo eso y cómo, qué es lo que generalmente uno no considera que es lo que uno ve. Siempre nos quedamos con las formas, con lo real, con lo que se muestra, con lo manifiesto. Y la invitación, fue nuestra propuesta en el encuentro de esta noche, era también contemplar lo que generalmente no consideramos, lo que está oculto. A nivel energético, por eso hablábamos de los polos, y a nivel simbólico, o sea, está todo por detrás de lo que se manifiesta generalmente. Y ahí es donde cada uno tiene que, o es la invitación, proponerse, quizás explorar si te resuena, si te interesa la temática y ver desde dónde uno ejerce lo que ejerce, para qué,
qué genera el vínculo con el otro, independientemente si es mujer, hombre, no pasa por eso, sino a nivel energético, qué quiero crear con el otro, por qué mismo también invitamos a reflexión, si hay algún conflicto que vos hoy por hoy estés viviendo con alguna persona en particular, que vos captás que hay choque, que hay conflicto, tal vez ver qué energías vos encarnás sin darte cuenta, automáticamente esa otra persona te despierta y por eso se produce el choque, y evaluar que tal vez ahí hay algo a aprender, a modificar, y que esa relación puede transformarse en algo productivo, por ejemplo. Esto en sí de lo que se trata es de que cada uno pueda no verlo como algo masivo para afuera, sino también es una invitación a la reflexión y ver qué nos sucede a cada uno de nosotros en nuestro mundo interno y con nuestras energías. Y que de lo que se trata es que aprendamos a conocer o reconectemos con este maravilloso mundo que ya desde culturas antiguas se hablaba, ¿sí?, de las energías y de la posibilidad de creación y de ir más allá de lo que uno por sí solo puede crear, y que el para qué de que convivamos y que estemos compartiendo la vida con otras personas tiene un propósito que puede ser muy, muy creador y muy elevador para todos nosotros, y no de conflicto y de pelea, ¿no? Así que, bueno, ahora sí, cerrando el encuentro, saludo a cada uno de mis invitados. Les agradezco muchísimo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, Caro, acá estoy viendo, obviamente que quedan, siempre van surgiendo temas, y hay algunos que, bueno, que quieren que uno se enganche, ¿no?, con las temáticas que están. Voy a hacer un aporte muy chiquitito para darle pie para que investigue solito el que le guste, ¿sí? Hay mucho peligro, así nomás lo digo, voy a hacer una sola frase, hay mucho peligro de que se desarme, ¿sí?, la institución familia, la institución matrimonio y la misma maternidad. Hay tres puntos, ¿sí?, que están atacando, digamos, de alguna manera. Investiguen por ustedes mismos. Nosotros estamos acá para desarrollar conciencia, y para quién, como decían por ahí, no me acuerdo quién, para que cada quien aprenda a aprovechar todo lo que trajo, ¿sí?, todas sus energías a favor de expansión de conciencia, ¿sí? Pero bueno, hay muchas temáticas, les agradezco muchísimo toda la buena predisposición de todos ustedes. Carolina, muchísimas gracias por invitarme. Pablo, genial tus aportes como siempre. Juan Carlos, me encantó escucharte también, así que bueno. Y Cristian, después que se fue un poco antes, bueno, muchas gracias y nos encontraremos en la próxima tertulia si me invitas, obviamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Completamente de acuerdo con lo que estás mencionando, o sea, más allá de lo que se pueda captar por los comentarios, no es la intención de generar polémica o algo por el estilo, es simplemente aportar un enfoque distinto, a quien le resonará, a quien no le resonará, ¿sí? Es simplemente eso, así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Pablo Lema, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Caro. Muchas gracias, Gaby, Juan y a Cristian. Y bueno, de mi parte también acuerdo con lo que mencionó Gaby, o sea, lejos de que sea un programa polémico en lo que tiene que ver con lo que se entiende por polémico, sino que es un programa que es para escucharlo varias veces, porque en realidad hay muchas frases donde tienen mucha, mucha información condensada. Obviamente es parte de una ingeniería lo que hemos mencionado a nivel social, pero lo importante acá no es tanto lo social, sino que lo consideres. ¿Para qué? Para vos. ¿Cómo apropiarte vos de eso? Y cómo usar eso también en tu vida cotidiana, porque de eso se trata, ¿sí? O sea, esa es la apuesta, y que esto lo puedas trasladar a tu vida cotidiana y que entiendas también que, en realidad, más allá de que sean jugadas de ajedrez a nivel social, como siempre lo ha habido, siempre, conociendo la jugada de antemano, bueno, vos también podés hacer lo principal que uno puede hacer, que es también planear y anticiparte. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias nuevamente. Es un lujo estar en las tertulias y ojalá que nos encontremos nuevamente. Muchísimas gracias
a todos ustedes, los ponentes, y también a quienes están en el chat con el entusiasmo de que además siguen haciendo preguntas. Así que, bueno, este programa es un programa que ha sido, llegamos a un punto de cierre abriente, siguiendo la lógica del universo, porque más adelante quizás se puede llegar a realizar un nuevo programa, no del tema, quizás de otro enfoque, ¿sí? Porque los programas, los temas nunca se cierran, ¿sí? Eso es así, nunca se cierran, siempre hay que abrir. Así que, bueno, muchas gracias, Caro, nuevamente. Muchísimas gracias a vos y a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, gracias, Caro, gracias a todo el equipo de la Caja de Pandora, las personas que han estado en el chat, a quienes van a ver el video posteriormente. Gracias a ti, a Cristian, a Gaby, a Pablo por participar de esta amena charla. Y bueno, es mi deseo que el tema te haya aportado y que hayas visto o que hayas logrado tener una óptica diferente al tema de la indiferenciación de género. Gracias. Bueno, ahora sí, entonces, un gran saludo a todos. Muchísimas gracias. Me estaba riendo por los comentarios en el chat. Ahí dice, ¿cómo? Como que quedó ahí candente la cuestión. Bueno, como dijo Pablo, cierre abriente. Los temas también pueden seguir desarrollándose, así que veremos, ¿eh? Les agradezco muchísimo. Que tengan un excelente viernes, fin de semana, y nos estamos encontrando entonces semana que viene con, bueno, otro encuentro en Caja de Pandora. La semana que viene yo a las 23 horas, ¿sí? Ya con el programa semanal. Un abrazo muy grande a todos y hasta muy pronto. Chau, chau.